Hola, muy buenas a todos. Vamos a comenzar con con los vídeos que os tengo preparados y que os estoy preparando para abordar la asignatura de especialización en atletismo utilizando el método de la clase invertida. Así que comencemos. Hoy vamos a ver el primero de los vídeos, que es ni más ni menos que la presentación de la asignatura. Para eso he preparado esta presentación PowerPoint que voy a iros comentando. Y que, bueno, espero que os guste y podamos continuar en esta línea. Vamos a ello. Lo primero que hay que decir es el horario, en este caso, de la asignatura. Va a ser los miércoles. Inicialmente está planificado en nuestro calendario académico, los miércoles la teórica de 8, perdón, la práctica de 8 a 9 y cuarto, y la teórica ese mismo día de 9 y cuarto a 10 y media. La teórica se dará en el aula que hay en la piscina cubierta del Polideportivo Municipal de San Javier y la práctica será justo al lado donde se encuentra la pista de atletismo. Bueno, aquí tenéis una serie de enlaces que pueden ser interesantes para bueno, acceder a parte de la información que se irá abordando en esta asignatura. Entre otras, destacar, bueno, aquí tenéis mi dirección de web personal donde podréis encontrar información acerca de mi formación como licenciado, doctor en ciencia de la educación física, entrenador de atletismo, publicaciones que he llevado a cabo, dónde he trabajado, etcétera, para que sepáis un poco más de mí. En este blog vais a tener la información básica de las diferentes disciplinas atléticas con las fases técnicas que se componen. En el canal de YouTube, este es un link reducido, pero bueno, básicamente poniendo mi nombre, Alfonso Valero Valenzuela, podéis encontrar lo que es muchos vídeos relacionados con el atletismo y también con la otra asignatura que imparto en el grado de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte sobre aspectos metodológicos, el Twitter. El Twitter, aunque hay un Twitter de la asignatura, y la realidad es que vamos, este año he apostado por concentrarlo todo en un único perfil, que es el arroba UA con mayúscula ambas, Valero, donde iremos subiendo alguna información. Puede ser que os sorprenda y que sea de vuestro agrado. Más adelante os comentaré por qué puede ser interesante utilizar que estáis conectados al Twitter y que podáis bueno, participar en él. Y también tenemos un perfil en Instagram donde, bueno, pues muy probablemente subamos vídeos y subamos fotos de las diferentes sesiones, especialmente las prácticas, que se van a llevar a cabo. Continuemos. Bueno, mi dirección de correo electrónico es esta, avalero@un.es. Si bien todo lo que tenga que ver con la asignatura de especialización en atletismo, me gustaría que lo hicierais saber a través de mensaje privado en el aula virtual dentro de la asignatura. Estoy acogido a la tutoría electrónica, por tanto, animaros a que me mandéis esos mensajes privados para resolver vuestras dudas, o bien también podéis pasaros los lunes entre las 11 y las 2 de la tarde por mi despacho, donde bueno, pues estaré encantado de poder atenderos. Este es el número, la extensión de mi teléfono. Y el despacho está en la tercera planta, en el número 4. Bien, estamos de enhorabuena porque nos encontramos que la Federación de Atletismo pues está por la labor de favorecer lo que es la formación y la convalidación, en este caso, de cursos que hayáis realizado, especialmente en vuestro caso, que habéis cursado 3 créditos en Fundamentos del Atletismo más los 3 créditos que voy a tener ahora con especialización en atletismo, sumaría un total de 6 créditos, que son las 60 horas que nos pide la Federación Española de Atletismo para que podáis obtener el título de monitor de atletismo. Para conseguir el título de monitor de atletismo, os podéis poner en contacto conmigo, yo os conectaré con la Federación Murciana de Atletismo, que a su vez será la que tramite esa convalidación de estudios. Por tanto, animaros a que primero, finalicéis la asignatura con éxito y segundo, que os planteéis seriamente el poder tener también el título de monitor de atletismo, que seguro que os va a venir muy bien para poder encontrar
un puesto de trabajo ya mismo, ¿no? Los objetivos de la asignatura, pues básicamente es profundizar sobre lo que ya se vio en segundo y especializarnos en una disciplina deportiva orientada al alto rendimiento. Por supuesto que vivenciéis las sensaciones que puede experimentar un atleta de alto rendimiento cuando se entrena y lleva a cabo las diferentes sesiones de entrenamiento planificadas a lo largo de la temporada. Muy interesante, este año vamos a plantearnos como objetivo también de la asignatura el poder organizar una competición atlética, lo que sería la primera competición, primer campeonato de atletismo de la Facultad de Ciencias del Deporte de aquí de San Javier. Vamos a ver si lo conseguimos, espero que sí. ¿Qué recomendaciones? Pues que hayáis cursado esta asignatura que aparece aquí, teoría y práctica del entrenamiento y planificación, monitorización y evaluación de actividad física y deportiva. Y que tengáis un nivel de condición física aceptable, ya que vamos a hacer sesiones prácticas donde vamos a poner en funcionamiento nuestro cuerpo tratando de encontrar esas sensaciones que hemos dicho de atleta de alto rendimiento. Por tanto, si no estáis con ese nivel básico de condición física, animaros a que lo vayáis consiguiendo para que cuando empecemos con las prácticas dentro de 2 semanas podáis estar al nivel adecuado. Bien, ¿cuáles son los contenidos prácticos que vamos a ver en la asignatura? Pues vamos a ver, vamos a dedicar aproximadamente, vamos a tener un total de 11 sesiones prácticas, 3 están pensadas, 3 estarán pensadas para las carreras, para el bloque de carreras, donde veremos medio fondo sobre todo, otras 3 sesiones pensadas para los saltos. Y centrándonos especialmente en el salto longitud y por último en los lanzamientos, veremos el lanzamiento de peso. Aunque, ¿por qué no? No dejo abierta la posibilidad de que podamos cambiar esta por otra disciplina de lanzamiento, como podría ser martillo, disco, jabalina. Siempre que esté de acuerdo y el profesor invitado, el ponente invitado, pues esté por la labor de poder hacerlo. En los contenidos teóricos, el esquema que se va a abordar dentro de cada uno de las disciplinas, es decir, en medio fondo, en el salto de longitud y en el lanzamiento de peso, será abordar el reglamento internacional, conocer cuáles son las características que rigen la competición. Habrá un análisis técnico de los parámetros determinantes del rendimiento del atleta en esta prueba, cuáles son los principales grupos musculares implicados, las bases fisiológicas, por tanto, los principales sistemas energéticos que intervienen cuando compite el atleta y por tanto que debemos potenciar en eso, en ese entrenamiento, en esa planificación del entrenamiento que hagamos y las tendencias actuales en esto, en el entrenamiento con estos atletas en estas disciplinas. Metodología. Bueno, vamos a contar. Bueno, el año pasado contamos con la participación de expertos en la materia como son José García Ros, que es el actual director técnico de formación de la Federación Murciana de Atletismo, José Miguel Hernández, que fue presidente del Club de Atletismo de San Javier, Lorenzo Albadalejo, Juan Manuel Molina, el actual presidente de la Federación Murciana de Atletismo, y a Juan Antonio Gatón, entrenador de atletismo, ¿no? Estos son los que participaron el año pasado. Espero que, si no todos, parte de ellos puedan volver a participar y, ¿por qué no?, incluso contar con la participación de algún experto más, como puede ser Sebastián del Ayuntamiento de San Javier, especialista en la organización de competiciones deportivas, entre las que se encuentra el atletismo, por supuesto. ¿Cuál es la metodología que vamos a seguir en las clases teóricas? Bueno, pues la idea es enviaros vídeos como el que ahora mismo estamos viendo, o presentaciones PowerPoint, o PDFs, para que vosotros durante la semana previa a la sesión teórica que tengamos que dar, podáis estudiar, podáis visualizar, podáis leer y podáis comprender lo que en ese material visual, auditivo o de lectura os haga llegar. Una vez que comienza la sesión teórica, allí en el aula de la piscina cubierta, o determinaré cuál es el objetivo de la sesión teórica, daremos respuesta a las dudas que hayan podido surgir tras la visualización o la lectura de ese material que os he enviado la semana anterior,
y trabajaremos o bien de manera grupal o individual, o daré una pequeña clase magistral yo o, el experto invitado, para finalmente terminar con un pequeño test donde podéis aportar los conocimientos que habéis adquirido durante esa sesión teórica y la semana previa con la visualización y lectura del trabajo que os haya enviado. Bien, todo esto se va a llevar a cabo gracias a que vamos a utilizar lo que se llama el aprendizaje invertido, la flipped learning, que consiste en eso, en enviaros tareas antes de que se lleve a cabo la sesión teórica para luego en la propia clase teórica no dedicar el tiempo a hacer una presentación PowerPoint como lo que estamos haciendo ahora, y sí dedicarlo a realizar la resolución de dudas o la profundización en los contenidos que se han visto previamente. También vamos a abordar el aprendizaje basado en proyectos, en concreto con el uso con la excusa del primer campeonato de atletismo de la Facultad de Ciencias del Deporte, que lo intentaremos hacer coincidir, si todo va bien, con la fiesta de la facultad. Por supuesto, seguiremos haciendo uso de esa clase magistral, aunque en una cantidad mucho menor que de lo que se ha venido haciendo. Para poder aplicar esta metodología basada en el aula invertida, utilizaremos recursos tecnológicos como es el Socrative, el Edpacer y el Perusal, que iremos conociendo más adelante. Para las clases prácticas, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues aparte de tener un nivel de condición física medio aceptable, buscaremos que vivenciéis esas sensaciones que tendrá el atleta cuando lleva a cabo sus entrenamientos, y en el caso de que estéis lesionados, será importantísimo que os peguéis como una lapa al grupo clase en todo momento para poder hacer un pequeño informe que os indicaré durante la propia sesión práctica y que posteriormente me tendréis que entregar. Por tanto, no es aconsejable en ningún momento que os quedéis sentados en las gradas de la pista polideportiva viendo a más de 50 metros de distancia qué es lo que están haciendo el resto de vuestros compañeros. Ánimo. Sigo para poder avanzar y que el vídeo dure poquito. En cada sesión práctica, vosotros habrá una o dos personas que serán los responsables del calentamiento y la vuelta a la calma de esa sesión práctica, además de ser los encargados de la puesta y recogida del material. Esto va a tener también unas consecuencias que a continuación os diré. ¿Qué trabajos tenemos que hacer durante la asignatura? Bueno, vamos a tener un trabajo individual y un trabajo grupal. El trabajo individual va a contar de tres partes. Una primera parte donde vamos a evaluar la primera sesión práctica, vuestra ejecución técnica de la disciplina que vosotros vais a elegir, y al final del cuatrimestre, al final de la asignatura, volveremos a grabaros en vídeo y vosotros tendréis que hacer un análisis de vuestra ejecución técnica para ver los cambios que se han podido producir a lo largo de estos 4 meses de asignatura. Por tanto, bueno, pues será interesante que también entrenéis durante la asignatura para ver que se pueden mejorar algunos elementos técnicos en los que bueno, aparecía como que no era lo más correcto cuando se hacía el análisis previo con el programa Kinovea. Tendréis que hacer un programa de entrenamiento que durará 4 semanas, un mes, y que me deberéis entregar como fecha orientativa a final de octubre. Y al igual que ese calentamiento y vuelta a la calma que tendréis que llevar a cabo en una sesión práctica, y que me debéis entregar por escrito para que quede constancia de que lo tenéis preparado. Esto es a nivel de trabajo individual. Luego nos quedaría el trabajo grupal. Tendremos un trabajo grupal que es el aprendizaje basado en el aprendizaje por proyecto o en proyectos, donde la idea es organizar el primer campeonato de atletismo de la Facultad de Ciencias del Deporte. Para eso seguiremos un plan de actuación donde yo os presentaré cuáles son los pasos que debemos ir siguiendo y que vosotros posteriormente me tendréis que entregar, tendréis que hacer una pequeña presentación PowerPoint para bueno, mostrar al resto de los compañeros, cada uno de los grupos, de las comisiones que generemos, cuál es la idea de trabajo y qué es lo que tenéis que llevar a cabo el día de la competición o incluso previamente.
el día de la competición, evidentemente tendremos que ponernos todos a trabajar y a desarrollar las diferentes funciones que han sido planificadas. Y por último, habrá una evaluación y autoevaluación de cómo se ha desarrollado esa competición para tratar de mejorar en años sucesivos. Además, si esto os sonase a poco, tenemos la posibilidad de hacer trabajo voluntario. ¿Qué trabajo voluntarios? Pues colaborar en competición organizada por la FAMU, la Federación Murciana de Atletismo, controles en pista o la carrera, la ultra trail que se va a realizar, la carrera que va a ir desde, me parece, Molina de Segura hasta Caravaca, de la cual os daré mucha más información, que se va a celebrar próximamente. Podéis realizar un curso de formación, de especialización en atletismo como el que aparece aquí en la pantalla. Podéis asistir a seminarios que vamos a intentar llevar a cabo los miércoles para complementar esa formación que vais a recibir en esta asignatura, o incluso desarrollar algún pequeño proyecto de investigación, pasar cuestionarios a los atletas para conocer cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus miedos, etc. Bien, normas y propuesta de normas. Norma asegurada, es requisito imprescindible asistir y participar al 80% de las sesiones prácticas de esta asignatura. Por tanto, es muy importante no faltar a ninguna de ellas, porque bueno, puede ser que de manera imprevista y en ese imprevisto entraría el 20%, tengáis que ausentaros pues, por motivos de enfermedad, por visita a un familiar o otro que se nos pueda ocurrir. Puntualidad. En las clases prácticas, pues he pensado para motivaros y que seáis puntuales, que cada minuto de retraso en la clase práctica suponga hacer 300 metros adicionales al calentamiento que estemos llevando a cabo. Y en las clases teóricas, ojo, cuidado, no lleguéis más de 5 minutos tarde porque pasaros esos 5 minutos tarde supondría el no poder acceder al aula, puesto que ya estaríamos trabajando y sería bueno, pues muy desagradable tener que cortar la sesión porque empezaría a entrar a partir de esa hora. Una última propuesta de norma y bueno, y que ya ha sido aceptada y con el visto bueno de los compañeros que asistieron a la primera clase teórica, la recogida del material. Hemos dicho que en todas las sesiones prácticas va a haber uno o varios compañeros que van a ser los responsables del calentamiento, la vuelta a la calma y de la puesta y recogida del material. Pues bien, mi propuesta, ahora ya con el visto bueno vuestro, es que aquellos que pues, de manera accidental se hayan dejado algún material, como pues una pequeña vallita por allí suelta en la pista de atletismo y no la hayan recogido, pues yo velaré porque evidentemente lo recogeré, pero haré una foto que subiré al Twitter y de modo que todos aquellos que vienen al Twitter con la foto y le den al like en el Twitter, supondrá que aquel responsable o responsables que dejaron olvidada esa vallita tendrán que hacer tantos likes por 100 como metros salgan como resultado final. Por tanto, imaginaros, salen 10 likes de personas que han seguido el Twitter y han visto la valla ahí suelta, pues serían 10 por 100 metros, por 1000 metros los que tendríais que hacer adicionales en ese calentamiento por habernos olvidado la dichosa vallita, ¿vale? De ese modo nos aseguramos que todos estemos muy pendientes de que no se puede quedar ningún material suelto por la pista de atletismo. Bien, para ir terminando, la evaluación, no menos importante, ¿cómo va a ser la evaluación? El examen práctico. El examen práctico va a consistir en 10 impulsiones alternativas de pierna, atendiendo a los criterios que aparecen en pantalla, es decir, el pie cuando se apoya en el suelo tiene que estar solamente en contacto con el metatarso. La pierna de impulso tiene que estar extendida completamente, mientras que la pierna flexionada debe hacerlo con 90 grados, tanto en rodilla, cadera como tobillo, el tronco erguido y los brazos flexionados a 90 grados. El examen lo podemos hacer tanto en versión presencial como en versión online, de modo que también podéis grabaros en vídeo, va a enviarme el vídeo con la ejecución de esas 10 impulsiones, evaluarlo yo mismo, yo desde mi casa o desde mi ordenador. Y deciros, dar un feedback de ok, lo habéis superado y por tanto tenéis este examen superado o no, falláis en la elevación de la rodilla a la pierna libre y por tanto tenéis que seguir practicando para conseguir hacer esas 10 impulsiones de manera correcta.
Otra forma de evaluar, incluso este año, aparte del vídeo, podía ser dos imágenes, dos instantáneas haciendo la impulsión con una pierna y otra instantánea haciendo la impulsión con la otra pierna. ¿Qué voy a tener en cuenta para vuestra evaluación? Pues esa competición de atletismo, ese campeonato, ese primer campeonato de atletismo de la Facultad de Ciencias del Deporte, ¿no? ¿Cómo habéis llevado ese plan de evaluación? ¿Cómo habéis participado durante el día, la jornada? Y la evaluación que se haga posteriormente. Va a haber un examen tipo test, y ese examen tipo test se irá diario para los compañeros que asistan a las clases teóricas utilizando el Edpase o el Socrative o el Puresal, o será en la propia convocatoria del examen para aquellos que no hayan asistido a las clases teóricas. Por tanto, os animo a que asistáis a todos y a cada una de las clases teóricas, puesto que allí mismo será donde hagamos, intentaremos que sea la mayoría de las veces esas preguntas tipo test al final de la clase. Se me olvidaba, eso es importante, por tanto, es muy importante que para las clases teóricas también llevéis o bien un portátil o bien un móvil, puesto que con el propio móvil será suficiente para poder responder a esas preguntas tipo test que os iremos haciendo en las clases teóricas. ¿Qué más voy a evaluar? Y vamos terminando. Pues vuestro análisis de la ejecución técnica de la disciplina atlética que hayáis elegido. Y también evaluaré ese calentamiento y vuelta a la calma que hayáis presentado. Acordaros que tenéis que llevarlo en papel el día que os toque hacer de responsables de la sesión práctica. Ya lo iremos comunicando. Y también valoraré vuestra planificación de 4 semanas. Para la planificación de 4 semanas os daremos mucho más datos en próximos vídeos. No os preocupéis. Paciencia. ¿Cuánto va a valer cada uno de estos aspectos que hemos dicho anteriormente? Pues bien, la organización de la competición va a suponer 3 puntos en la nota final. La programación de la mini temporada serán otros 3 puntos más. El examen teórico tipo de esas preguntitas que iré haciendo en las clases teóricas o bien en la convocatoria del examen para aquellos que no hayan asistido valdrá 1 punto. El calentamiento y la vuelta a la calma valdrá 1 punto. El análisis de la técnica de la disciplina atlética con el programa Kinovia valdrá 1 punto. Y el examen práctico de las 10 impulsiones 1 punto más. Lo cual hace un total de 1, 2, 3, 4, 7, 10 puntos. Siempre pensar que si hemos superado cada uno de estos apartados por separado, tendremos opción también de subir nota a través del trabajo voluntario que podrá ser 1 punto más. Y por último, la bibliografía recomendada. Bueno, pues la que aquí aparece, ¿no? Esta bibliografía la podéis consultar en la biblioteca o también en mi despacho donde te cuento con estos libros para que podáis utilizarlo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y que además os resulte útil. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao.